Sí, dense. Yo quiero jugar en town. No contest. Mega Man, Pikachu. ¿De qué? ¿Del stream? Señores, esto es Losers Quarter Final. Tenemos de un lado a Sato y Loba, y del otro lado tenemos a Oba y Pineda. Vemos que en este momento el equipo amarillo empieza un poco fuerte atacando a ese Cloud con 11% de daño. Mientras tanto, el equipo de Oba y Pineda, pues utilizando personajes que no se les ve normalmente. Oba utilizando a Lucina, un poco fuera de lo normal, pero un personaje que pueden tener mucha sinergia. Muy bien. Crosslash por parte de Pineda para hacer algo de daño al Mega Man de Santo. Vale, responde rápidamente con un Deep Shift. Uy, ahí vemos que ahí como lo va sufriendo un poco de la presión que estaba sufriendo, pero ahí muy bien. Sato para liberar a su compañero. Ahí el Lobby out of shield que este Loba no castiga muy bien. Sato tratando de estar por el lado derecho del escenario. Entonces está bastante even todavía. No hay ventaja para nadie en este momento absoluto. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve el torneo. Uy, Pikachu pierde la primera stock en este momento. Y bueno. Esto deja en desventaja al equipo amarillo, que en este momento intenta regresar al ataque. Sato por otro lado, cuidando ahí su stock, 92% de daño. El equipo azul muy bien conservando. Ahí forward smash por parte de Oba. Castiga sin querer. Se lleva la primera stock de su compañero. Y vamos a ver si esto les pesa en el futuro. Pero ahí excelentemente Sato con ese down air, con el hard knuckle spikeando a Cloud. Pero ahí muy bien el forward smash de Pineda, regresando rápidamente el golpe, haciendo que Loba pierda su segundo stock. El equipo amarillo se encuentra en problemas, aunque Sato ahí muy bien campeando las vidas, campeando esa primera vida, dedicándose a atacar de lejos y hacer daño de poco en poco. Yo creo que Loba aquí en esta cosa sería el kill factor, tratando de matar. Y bueno, vamos a ver cómo va la situación. En este momento el equipo amarillo tiene la desventaja, ya que Sato sin querer no llega al escenario y pierde la primera vida. Por otro lado vamos a Pineda, muy buen follow up de forward air. Uy, de nueva cuenta, parecía que se lo iba a llevar con otro spike, pero Sato regresando muy bien ahí al escenario. El smash que no llega a nada, ahí tratando de atacar con el escudo de hojas con Deep Shield. Pero, uy, muy buenas. De poco en poco ahí con el uso de los proyectiles de Mega Man. Excelente jugando Sato, 68% de daño. Pero Loba tiene 116 de esa vida. Y si quieres, relévame, ¿ok? Ok, va, de acuerdo. Y ahí muy bien Pineda con este Power Smash. Loba 128 de daño. Esto es peligroso para el equipo amarillo, ya que tienen una clara desventaja. Ahí el excelente el límite por parte de Pineda y el backer para llevarse la última stock de Loba. Esto es 2 contra 1. Sato ahí tratando de llegar con un proyectil. Muy buen Shoryuken por parte de ahí, pero no logra. Ahí esquivándole con otro Shoryuken. Bastante poco ortodoxo de decirlo, pero eficaz el uso que le está dando a los tilts para poder esquivar los ataques de ambos espadachines. Ahí tratando de atacar por el borde derecho al Cloud de Pineda, pero Pineda ahora lo pone en posición de Ledgeguard. Se pone entre los dos y ataca con un Leap Shield. Esto es complicado para Sato, tiene que quitar 4 stocks en este momento. Ahí Oba cazándolo en el escenario, no logra hacerle nada con ese down air, pero ahí está de nueva cuenta Sato con el escudo de hojas, tratando de hacerle algo de daño. Ahí el Dancing Blade por parte de... Uy, ¿qué está pasando ahí, señores? Ay, se
se sacrificó, se suicidó sin querer. Y lamentablemente esto es 1-0 a favor Ova y Pineda. Y en este momento voy a hacer un relevo de caster. Los voy a dejar con mi compañero Pepe Laguna con Toon. Y pues bueno, los dejo con el micrófono. Adelante, Toon. No hay reto. Okay. Hola, bienvenidos todos. Ha sido ya un ratote desde la última vez que castigué desde el final de temporada, pero estoy de regreso. Soy Toon, soy Pepe Laguna y yo me emociono mucho porque tenemos a dos equipos de un elevado calibre, Satiloba en contra de Ova y Pineda. Ninguno de ellos va a ser Team Impactor, me parece, pero aún así el practicar dobles es muy importante. La siguiente semana tenemos el nacional más importante del país y nada más por eso... Gracias, Nada más por eso, voy a poner un pequeño aviso. Este será el último juego que narre en español. O más bien, este será el último set que narre en español, porque tengo una noticia bastante impresionante. Pero bueno, vamos a empezar con este segundo match de este set, de Losers Quarters en dobles. Es impresionante ver a Pineda y Ova en Losers tan temprano, pero podrían darnos una gran sorpresa. Pineda ya dando la primera, cambiándose a Cloud, su main de Smash 4, en el cual a veces todavía campea, y esta es una de esas ocasiones. Lanza el Limit Blade Beam y manda a Sato lejos para tener un 2v1 contra Loba, pero no, rápidamente Sato se reincorpora. Y mira lo que está buscando este equipo azul, precisamente eso, conseguir los 2v1s va a ser muy importante, porque ahí pueden conseguir Edge Guards si se fue la primera vida de Sato con, perdón, la primera vida de Loba con uno de ellos. Y aquí la estrategia funciona una vez más. Adiós a la primera vida de Sato, ahora sí. Ambos jugadores, por cierto, están usando sus secundarios. De hecho, creo que todos los jugadores ahora mismo están usando sus secundarios. Sato lo conocemos más por usar a la planta. A Loba lo conocemos más por usar a Pichu o Pikachu, cualquiera de las dos ratitas. ¿Hay algún problema? Ah, no, solamente estaban hablando con él. Está bien. Pineda con su limit ya cargado. Está listo para hacerle mucho daño a Sato en el momento en que se descuide. Y sí, espera a que Sato lance un movimiento equivocado, pero no. También este rápidamente responde con un shield grab. Y ahora Pineda está en situación de desventaja relativa porque lo ponen cercano a las orillas y lo mandan lejos. Mientras tanto, Ova tiene el sticky bomb de Mega Man, pero rápido con el escudo se la quita. Pineda no alcanza a regresar al escenario y con su up B termina suicidándose, entre comillas. Es un SD. Y mientras tanto, Ova también está recibiendo bastante daño, pero es sobre todo porque no tiene una forma muy buena de lidiar con los proyectiles de Sato, solamente depende de esquivarlos. Loba del otro lado recibe el Sticky Bomb de Sato, pero esta vez le explota tanto a Pineda como a él, entonces no es una pérdida completa. Sato con su muy buen recovery, aquel que domina el recovery de Mega Man, nunca vas a saber por dónde va a llegar. Adiós a la segunda vida de Loba, sin embargo, un golpe muy fuerte ahí en la orilla va a terminar con él. Y ahora Sato es el que tiene que hacer la labor del tanqueo, pero ese smash le va a pegar a Loba. No, si alcanza a brincar antes de que le diera. Muy buena sinergia, entre comillas, porque pues Sato ya estaba cargando el smash ahí. Pero también sabía que el equipo azul en su integridad estaba ahí en la orilla. Un vaquero de parte de Pineda quita la segunda vida de Sato también. Y ahora la de Oba se va al igual. Pineda es el que está haciendo la mejor labor del tanqueo. Está aplicando una muy buena ofensiva. Oh, y también esa ofensiva ayuda a que ahora se vaya la vida de Loba. Y está Sato solito contra el mundo. Veamos qué puede hacer al respecto. Yo creo que en realidad ya está algo complicado. Pero el juego de proyectiles de Mega Man es excelente. Si puede spamear correctamente, yo creo que les va a dar un gran dolor de cabeza. Y aquí viene el primero. Esos shoryukens de Mega Man pueden mandar a Cloud muy lejos. Pero los shield grabs también mandan a Mega Man a una situación de ping pong. Pero Ova falla ese golpe. E incluso empieza a gritar un poco. Pero no, el Spike. Ova ya no alcanza a regresar y un accidente. Espera, ¿qué pasó? Una pausa. Técnicamente eso puede ser malo, pero tal vez solamente se olvidó de qué combinación de botones tienes que presionar para robar la vida en este juego. Pineda con un porcentaje muy alto. Sato, contra toda expectativa, logra quitar aunque sea una de las vidas. Y ¡uy! Esa estaba perfecta para un Shoryuken, pero no lo conecta. Ahora Sato está en el centro del escenario. Regresa a las orillas. Ambos jugadores del equipo azul en escudo y ahora lo tienen allá afuera.
Sato con un excelente recovery, nuevamente impredecible cómo va a utilizar sus saltos y el up B. Y ahora tiene a Pineda en situación de desventaja, pero el up B ahora shield. Cloud vive y muere por ese up B ahora shield, pero como se va la vida de Pineda, se va también la de Sato. Y avanzan Pineda y Ova a Loser Semifinals.